¿Cómo preparar la cena de Navidad con los poetahuevos? Una deliciosa sopa de huevo, un maravilloso bacalao, unos ricos romeritos y un pavo al tequila. Para la sopa, échele unos huevos en un rico caldo. El bacalao necesita reposar un par de días. ¡Oh, qué rica cena! ¡Qué rica cena! Simplemente póngale una copa de tequila al pavo, métalo al horno y diga ¡salud por este maravilloso banquete! ¡Salud! La sopa de huevo, por lo general, con tequila no queda tan rica, aunque a veces sí. Los meroritos, los torremitos, los romeritos, esos ni me gustan, además se ven bien feos. Para cocinar, simplemente échele huevos a la sopa, a toda la cena. ¡Oh, qué rica cena! ¡Qué rica la cena! Y para el guacalao, pues eso no importa, de cualquier manera se sala. Póngale 3 copas de tequila al pavo. Bébase usted otras 2. Y luego, vuélvale a poner otras 3 copitas al pavo. Bébase usted otras 2. Luego, ponga el horno, caliéntelo al máximo. Usted tómese otras 2. Luego, métalo al horno. Y luego, échese otras 2 copitas. Y diga salud. ¡Salud! ¿Por qué sopa de huevos? A mí me tocan un familiar y yo me cae que les parto el cascarón. ¡Descuélgate, chango! ¡Báilale al oso! ¡Descuélgate! ¿Por qué siempre hay que cenar guajalao? ¿Por qué no unas enchiladas verdes? A ver, ¿por qué? Luego saque el horno del pavo. Recoge el pavo del piso y métase en el horno. Y eche otras 3 copitas de tequila. ¡Salud! ¡Salud! Yo perdí una prima que se murió porque la hicieron en sopa. ¡Mi prima! Lo cenope un poquito de sal porque va a ser el asado, ¿eh? ¡Pinche pavo! ¿Dónde quedó? ¡Pavito! ¡Santa no me quiere! ¡Porque yo le he pedido regalos! ¡Y no me trae ni madres! Los morritos son prietitos, prietitos. Y va aquí a aclarar que la lengua no tiene un poquito de pan y luego lo se siente. ¡Yo no quiero sopa de huevo! A ver, diles feliz Navidad. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola!